Si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de ti. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás por encima de todo, nunca por debajo. Y siempre y cuando obedezcas y cumplas los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te ordeno cumplir, y siempre y cuando no te apartes ni a diestra ni a siniestra de todas las palabras que hoy te mando cumplir, ni vayas en pos de dioses ajenos y les sirvas. ¿Cómo dormiste? Re bien. ¿Y ahí dónde, verdad? Ay, sí, me muero, ¿verdad? ¿Quieres café? Sí, por días. Este es el mejor día de la semana porque le llamamos Pancakes Day. Hoy le damos el desayuno libre a Grace, ella descansa y con la chef increíble Nicole preparamos unos deliciosos panqueques. Y a mí me encantan los panqueques, pero los que mejor me gustan son los que hacemos en casa. ¿Sabes? Tienen que saber algo, en la cuarentena yo aprendí a hacer panqueques y me enseñó Nicole. Y aunque no lo crean, ya puedo hacer panqueques. Los ingredientes, Nicole, ¿qué son? Panqueques, harina de panqueques, leche, canela y vainilla y bananos. Le ponemos banano porque Nicole dice que saben mejor así. Así que empezamos. ¿Qué hago yo, Nicole? Mash los bananos. Mash los bananos, que sería de... hacerlos por ahí, no sé. Ahí, eso sí lo va a hacer rápido, entonces... sí. Ahora le ponemos los bananos. ¿Cuántas de leche? Dos. Me faltó decir huevos. Así que sí, huevos. Por huevos. La cantidad que estamos haciendo, estamos haciendo cuatro huevos. Ok, ya Nicole puso la harina, los huevos, la canela, la vainilla. Es el momento de poner los bananos para en lo que ya está mezclando. Porque esta receta es de 1983. De que viene de la abuelita y la pasaron de la abuelita.
Es un secreto que va a quedar. Es que yo nací en 1983, por eso la receta viene desde 1983. Eso, sí. ¿Ven cómo agarras consistencia la masa con el banano? Pues ahí. Vámonos a este lado. Antes. Y tú a los tuyos. Quiero ver. Dude, perfect. Este es tamaño mío. Tamaño familiar, y este, miramos la consistencia, yo veo que... ¡Ah! Nicole, ¿cómo van los Creo tuyos? Que ya... ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! Son tamaño mini y tamaño familiar. ¿Ok? A mí lo que me gusta es que se vean gorditos, así, llenitos. Next, préstame un dedo. Recuérdense siempre poner esto. Como siempre. Como siempre lo hacemos. No lo hagan. Hey, niños, háganlo siempre con la supervisión de un adulto, no lo pueden hacer solo así. Y eso que nosotros solo somos cuatro. Somos cuatro y mira cuántos panqueques hay. Yo creo que la masa que hicimos es más que suficiente para ahorita, pero... Claro. Cuando amanecemos con hambre, esa es la cantidad que hay que hacer. A ver, vamos a ver. Vamos a ver la mía. A ver, pásame el plato de panquitos. Okay. Esto es pancake. Pancake day. Bueno, es hora de comer panqueques. ¡Chris! ¡Chris venía a desayunar! Miel y tu miel, mira. Qué rica. Ya se va a caer. Que okay, cada quien va a preparar su panqueque tal y como le gusta. Sí, pero. Thank you.
Bueno, ¿saben qué? Vamos a orar. Sí, antes, espérate entonces. Ah, sí. Gracias, Señor, por este día. Bendice los alimentos. Gracias porque eres bueno. Tú cuidas de nosotros. Dale a aquellos que no tienen que comer el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Cris, ¿cómo preparaste tu panqueque? ¿Qué le pones tú? Yo solo le pongo Nutella. ¿Solo Nutella? Ok. ¿Y Nicole, qué, cómo preparaste yo ese? Yo le voy a echar Nutella y al otro mío. Al otro mío. Bueno. Ok, yo. Señores, tienen que ver esto. Yo le pongo primero mantequilla de maní, que es la cosa más deliciosa. Un panqueque, si ustedes no le ponen mantequilla de maní, es como que no fuera un panqueque hecho por... Después de la mantequilla de maní, le ponen jalea hecha por Grace. Por eso es que Nicole decía que los panqueques en otros lugares son ricos, pero los de casa son los mejores. Le ponen jalea, un poquito de jalea. No sé. Ahí está. Y whipped cream arriba. Crema batida. Por cierto, no sé si. Ahí está. Lo pones acá y ya. Sabroso. Creo que el desayuno es uno de los momentos más importantes de nuestro día, porque aprovechamos para compartir las historias de Nicole, que a veces pueden resultar interminables, pero sin duda esos dramas siempre nos entretienen. Y también Cris con sus ocurrencias, y siempre tiene sus temas muy particulares. Pero sobre todo, hoy es un día especial, ya saben ustedes, por los panqueques. Y hay mucha azúcar. Nutella, miel, fruta. Y pues la pasamos súper bien. Y pues no desaprovechamos el tiempo para hacer un devocional y poder conocer un poco del corazón de Dios. Y es un momento muy importante para orar. Si tenemos alguna necesidad, si los niños quieren compartir algo que tienen en su corazón. Y pues este es un momento de estar reunidos y tener comunión. ¡Qué aburrido! ¡Ah! Lo voy a hacer más rápido. Sí, lo voy a hacer más rápido. Ah, no me olvidó. No tengo mi PlayStation. Les voy a decir por qué. Porque no obedecí cuando me hicieron que paré. Entonces, que pare de jugar. Y como a mí me gustan los videojuegos. Entonces, como... Sí. Es que para que no sufren de no tener la cosa que tenía. Ah, voy a terminar. Es más, hice así.
carbohidrato. ¿Estás bien? ¿Se te cayó todo? Sí. Esta es una parte de mi día donde me encanta, donde yo tengo un tiempo para mí y bueno, para lo que yo hago. Como todos saben, me encanta tocar batería, es parte de mi trabajo, es parte de lo que Dios me ha regalado y el privilegio que tengo de servirle. Entonces este es mi estudio, donde lastimosamente para mi familia, este es el día donde ellos tienen que tomar un tiempo para ellos y hacer algo diferente porque el sonido se escucha en toda la casa, así que bueno, acompáñenme. Tendré mi tiempo de ensayo, estoy practicando unas canciones que estamos por grabar con Miel San Marcos y unos trabajos extras que estoy haciendo, así que bienvenidos a mi estudio. Bueno, gracias por venir. Bienvenidos. Este es mi estudio y les recomiendo pónganse audífonos o tápense los oídos porque ahorita empieza el momento de ensayo. Nena, ¿sabes qué? Estaba pensando si me ayudas a organizar mi closet. Vaya, te ayudo. ¿Qué necesitas ayuda? Ah, no sé, vas a ver. ¿Qué quieres hacer tú hoy? Yo quiero ir thrift shopping. Solo para, you know, estaba viendo videos y... ¿Qué? Tienes chumpas y manga larga, like. Por eso te estaba diciendo que ayúdame a organizar porque no sé, creo que está mal distribuida las cosas. Realmente extraño el clima de Guatemala. Está como que ya es verano y yo todavía estoy toda atrasada. Okay, vamos a sacar. Ajá. ¿Va? Sacamos los suéteres. Sí. No. No. Todas las chupas, todas, todas. No, las que son como calientes, que no. Y bueno, estas, todas. Tus sacos. No, So much. You too. Oh my gosh. I love you. I miss you, bro. You know what I was talking about, like, the shoes that I found on Pinterest? Well, I saw them on, like, you know how we were talking about going to the mall or whatever? Yeah. I found them, and they're in Zara. And they're like, okay, they're the same color that I have, and I'm gonna go get them. But I wanna go with you because I wanna go alone. No. Like, yes. I never went shopping because when the corona started, shopping was supposed to be present, and I never went, and I just like, okay, yes, demole, like when everything, like, you know what I mean? It's because I miss you. I don't care what we do. We just have to do something together. I don't care. I feel like it's so crowded because I don't remember who told me that they went and it was so crowded. And I get what you mean. Remember that one time that we went and we couldn't even, like, all the clothes were on the floor? Oh, yeah, it's having como messy. Exactly. Yeah, yeah, no. The cuartos are changing. And yeah. That was a different story, so, like, maybe it's different. Yeah, maybe no, it's not going to be the same scenario, pero I could definitely go. Yeah.
I'm in Gold's right now. Yeah, I'm on Marshall, so I'm gonna have to wear the bathing suit. Yeah, I'm actually planning on wearing it. And you don't even have to wear a shirt because it's a bathing suit. It's like any of them. And by the way, I just wanted to tell you that I miss you and I love you and like I actually miss you so much and I can't wait to see you. I can't wait to have a sleepover with you. I love you. Love you. Bye. Bye. En esta cuarentena ha sido difícil para mí porque yo algo que disfrutaba mucho antes de la cuarentena era pasar tiempo con mis amigos. Y aunque nos llamamos o nos texteamos, no es igual de en cara en cara. Y pues unos tiempos que yo disfrutaba era cuando una vez que fuimos a Six Flags, que éramos como 30, y nos subíamos a los rides y platicábamos y era super, super fun. Y entonces, sí, pero cuando yo me siento triste y los extraño, yo oro y yo sé que Dios como que no dejó que esto pasara por ninguna razón y que Él tiene un propósito. Y cuando después de eso yo voy a buscar a Matthew, a Valesca para estar con ellos y disfrutar porque con ellos son como mis mejores amigos. Bueno, ya es hora de bicicletar porque ya terminé todos mis chores. Sí, aunque no ha terminado, no sé cómo biciclar, pero voy a aprender. Bueno, ya es hora del momento donde voy a aprender bicicleta. Ok, Chris, seguridad primero. ¿Te recuerdas cómo era? Solo debes pedalear. No te preocupes, yo te voy a sostener. ¿Listo? ¿Estás listo? Panchis Gordis. Gordis Panchis. Gordis Panchis. Gordis Panchis. Listo, vamos a ir hacia allá. Vamos. Fondo del foso, Daniel contestó: mi Dios mandó un ángel para que me protegiera de los leones. Oh rey, no hice nada para ofenderte. Retiraron la piedra y Daniel salió del foso. ¡Mira! Yeah. Dios lo había salvado porque era fiel y honesto. Mira, se llama Daniel igual que tú. Ah, sí, Cris Daniel. Cris Daniel. El rey Darío vio esto y mandó que su pueblo adorara al Dios de Israel. Al Dios de Daniel, perdón. Estoy inventando. Oh, ¿estás cansado? Sí. Oh, lo siento. Mira, ya va a ser hora para Family Night. Ya vamos a Nicole. Voy a ver dónde está. ¡Nicole! ¡Mami! ¡Ven! ¿Sí? ¡Mamá! ¿Dónde estabas? Allá. ¿Estás haciendo? Ay, estábamos leyendo. Leyendo la historia. ¿Qué historia están leyendo? Mira, ya vamos a terminar.
Bueno, gracias. Oh. Bueno, familia. ¡Ey! Es hora de Family Night. Ay, yes. Hora de Family Night. ¿A quién le toca hoy? ¿A ti? ¿A mí? Sí, a ti. Okay. ¿Cuáles son las opciones? Las opciones son juego de mesa, ver una movie, worship, trivia. Trivia, ajá, trivia y escribir una carta a amigos. Ya salí. Ok, ya hicimos varias de esas. ¿Saben qué? El último, hagamos un juego de mesa. ¿Juego de mesa? Yo escojo juego de mesa y si alguien se porta bien, vemos una movie después. ¡Yay! Alguien ya se estaba durmiendo, no sé. Ah. Cris, por cierto, lo hiciste re bien hoy. Te felicito. Solo es cuestión de persistencia que todos los días lo hagas y lo estás haciendo muy bien. Hay que esforzarte bien. Nicola siempre aprendió. Mami también, yo también. Y papi, un aplauso a papi porque tuvo mucha paciencia y corrió, casi se rompe la espalda. Bajé dos libras hoy. Juguemos uno hoy. ¿Qué hay que hacer? Bueno, empiezas tú, papi, porque tú ganaste el juego. Ah, ¿quién, no? ¿Quién ganó el juego de ella? Nicole, entonces Nicole empieza. Entonces pongo una carta y después yo le doy, ¿right? Entonces no, les voy a contar cómo era, ¿se acuerdan? A ver, les voy a recordar. Ya, y vamos así. ¿Listos? Va, me toca, ¿right? El que se quede sin cartas gana. Va. Dale. ¿Ya? Ya. Yo pienso eso eso significa que lo flip, o sea que le damos vuelta a las cartas. No, eso es agarrar. Ajá, eso es agarrar. Porque están agrandando. No, agarra. Va, escoge el color que vas a cambiar. Si no tengo el color. Entonces agarras una de aquí. Si te va bien es el mismo color y si no, perdón. Güey, no, pero es una carta. Yo ya tiré. Dale, no, pero bueno, yo puse necesitas que agarré una carta. No, no, yo ya tengo. Ahora tírate. Te toca, Cris. Tú elegiste ese color, así que. Tienes que nadie la vio. Nadie vio las cartas. Uno. Estás perdiendo. No, ahora no, me toca a mí. Pero ya te va a volver a tocar. Ahora va para allá, para conmigo. No, le toca a Cris y a Nicole. Ahí está. Ok, ¿quién tiene contra mí? Ahora me toca a mí. ¡Toma cinco! No puede ser. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Sí. Juntan contra mí. No. Todos. No. ¿Qué te toca? Una que es igual. ¡Ay, Dios! ¡Santo cielo! No puede ser. Todas las noches se complotan contra mí. No. Hacen un complot. No. Me toca. Ahora le toca a Nicole. Ok. Ok, cuando les quede solo una carta, tienen que decir uno rápido. Va. Okay, si no, se gana mucho. ¿A Cris o a mí? A Cris. ¿Para dónde íbamos? Para allá. Ajá. Ahora nos toca ir para allá. ¿A quién le toca? A mí. A mí. A ti. tres. ¿Por qué? ¿Ustedes dos están contra mí? No. Sí. ¿Ahora a quién le toca? A mí. No, tú no perdiste tu turno. Y uno. ¿Y quién ganó? No, no he ganado, pero ya voy a ganar. Dale, Chris.
sale. No se pueden ver las cartas de los vecinos. Un 2, no te esperes. ¡Uno! Me toca a mí. Me toca a Nicole. Nicole. ¿Puedo quitarlo? Oye, ¿es un morado? Sí, no es rosado. Sí, yo... No, papi, no, no es el mismo color. No es el color. Agárralo. La ganadora se ha ganado un premio de Nike. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este día. Recuerden, Jesús es el centro de todo lo que hagamos y sin importar qué, seamos unidos y divirtámonos al máximo. Así que nos vemos en el próximo episodio. Dios les bendiga. Suscríbanse y pongan esa campanita y dale like a este botón. Un like para que no me apreste otra vez. Gracias. Sí, nos dejen. Adiós.